Disculpe, perdone mi curiosidad. ¿Y qué significa lo que están haciendo? O sea, que es, como le diría yo, es la costumbre de nosotros. Ah, es una tradición. Sí, es una tradición. Ok. Sí, agradecer trabajo o cualquier cosa. Como, bueno, la puedo grabar para que me diga eso. Es que yo no sé, o sea, yo hago videos, entonces como ando visitando el lugar, por eso le quiero preguntar. No, o sea que, pongamos como le dijera yo, nosotros, mi papá, fue sacerdote mayo, él falleció. Entonces, o sea que seguimos la misma costumbre, por decirlo, un mito, tradición, dependiendo de la creación de uno. Ajá, la creación de uno. Pedimos favor, así como las personas que son sacerdotes mayas, pedimos favor para que nos hagan protección por el negocio, por la familia, agradecimiento ante Dios, supongamos por el negocio, cualquier negocio sea, o por la compra de, o por alcanzar una meta, un sueño, una casa, o un terreno, o dependiendo, cualquier agradecimiento ante Dios, por el agua, por la lluvia y por la siembra, por los niños, por los hijos, por todo. Podríamos decir que este es un rito que se le hace para él. Ajá. O ¿sí? Como un holocausto, cuando escuchábamos antes en la Biblia los holocaustos que hacían como ofrendas. Sí, es como ofrenda. Pongamos ahorita lo que trae uno, dependiendo si es una candela, una veladora, pero dependiendo la fe de uno. Oh, sí, dependiendo la fe de uno. Sí. Ah, por ejemplo, ahorita hizo un círculo con una cruz y con azúcar. Ajá. Y eso de las cuatro, o sea, haciendo la cruz, de esos cuatro puntos son los cuatro puntos cardinales. Okay. Ajá, son los cuatro puntos cardinales. O sea, de la lluvia, o sea, el corazón de la tierra, del cielo, del agua. Ajá, son los cuatro puntos cardinales. Y viene bastante gente a que les hagan oraciones. Sí, supongamos ahorita estamos en el, ¿quién que le dicen? Es el calendario maya. ¿Quién es el para pedir dinero? Para pedir dinero, o sea que supongamos hay un negocio, ¿no? Para pedir clientela, dinero. Ajá. Es el, o sea que cada día maya tiene un significado. Ajá. Sí. Y digamos que, por ejemplo, viene alguien, ustedes les cobran para hacer la oración. O sea, dependiendo cómo es el trabajo, no, como le dijera, o sea, de explicarle, decirle una pregunta, supongamos, no. Pero lo que decía mi papá antes, supongamos que le piden favor a un trabajo, dependiendo qué cantidad de material usa, cobra la cantidad de material y cobra cuánto es lo que él. O sea, cuando dependiendo, cobran, supongamos si solo es pedir perdón, por decirlo, pedir perdón, 20 quetzales, 25, ahora sí es trabajo de negocio, ya negocio grande es otro precio. Okay. Ajá. Por ejemplo, veo que tiene ajonjolín, bebidas, en lata. Ajonjolín significa el dinero, el llamar, o sea, llamar dinero. Ah, o sea que cada producto, por decirlo así, significa la diversidad de cosas. Sí, digamos la gambela, el amarillo, que le dije de los cuatro puntos cardinales, el amarillo, el blanco, el celeste, sí, el negro también, que es la oscuridad, pero casi nosotros no usamos más. O sea, no utilizamos el negro, ¿no? Okay. El rojo también. ¿Y esto qué es? Este es el pom que le dice. Se cuilpo, pom. Ahora este es el coche que le dice. Ahora este es el incenso, pom, incenso. Incenso tomate también. Mm. Incenso.
antes. Eso es el incenso. Oh, ok. Sí. Cada uno significa sí, diversidad. Sí, tiene su significado. Ah, interesante. Sí. ¿Y vienen todos los días ustedes? No. Ah, ¿y el alcohol? No. Nosotros, ¿sabes que mi papá venía cada año? Él, cuando él estaba vivo, venía uh-huh. cada año. O sea que él era peregrino por todos lados, iba en San Gaspar Cajul, va en Tecumumán, va en diferentes lugares. Como él es el sacerdote maya, él en los volcanes, en Michela, los volcanes de Chilaya, en diferentes lados. Ajá. ¿Y usted habla la lengua de sí. su lengua piché? Sí, lengua piché. Excelente, qué bueno que no se ha perdido la generación, ¿verdad? No, gracias a Dios, ahí seguimos así. Tengo mis dos hermanos más, ellos sí son sacerdotes mayas. Mi papá tenía el carnet de 8 años. Okay. Ajá. Sí. Muy bien. Sí. Interesante, nunca sí. había. Nunca había, me había hecho ese tipo de preguntas y es la primera vez que vengo acá. Ah, mira, pues, nosotros siempre venimos, pero hace 4 años que venimos. Ahorita venimos. Ay, para los amarres de amor, me dicen por ahí. Hacen eso. Bueno, hay otros que hacen por eso. Ah, no hace amarres de amor. Es que miren que a mí me va mal en el amor. Usted. Ya tengo 30 años y miren, no me ha salido nada. En serio. No, pero sí, algunos sí hay unas lociones que tienen. Supongamos esta loción es de amarillo. Esta ilusión es de dinero, pero sí, así como dice usted, sí, yo no necesito eso. Nosotros necesito sí. para el negocio. Sí, muy bien. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Y con Elena Tim. Elena, muy bien. Elena. Nosotros venimos de Santa Lucía a la Reforma y lo okay. ¿Algo que nos pueda decir en quiche? No. No sé, como, hola, ¿cómo están? Sería. Excelente, muchísimas gracias por su tiempo. Oiga, aquí estábamos haciendo penitencia.